Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este lunes, día 11 de agosto, las noticias pasan por los siguientes titulares. La barriada de Las Peñitas tendrá su propio parque público. Concurso infantil de cocina como actividad paralela a gastromúsica. Ritmos senegaleses y de rock en la última edición de agosto en Tres Plazas. El campus de balonmano se cierra con éxito con la asistencia de más de 60 niños y niñas en su segunda edición. La SP gana al Guadiana en el segundo partido de la pretemporada. 89 personas celebraron el 12 cumpleaños de Luna de Agosto. El próximo jueves, natación sincronizada en la piscina municipal. Y el pasado sábado, con la fiesta de honor al socio, daban comienzo las fiestas del emigrante, las que tradicionalmente en este mes de agosto celebra la Asociación de Vecinos de Las Peñitas. Más de 300 personas asistieron a una comida convivencia que esta asociación vecinal ofrecía a todos sus socios y que precederá a las fiestas en sí, de las que mañana martes vamos a conocer todos los datos porque estará con nosotros su presidente Ignacio Durán. El presidente, durante el desarrollo de la comida del pasado sábado, daba la bienvenida a todos los socios y a los componentes de la corporación municipal que asistieron al evento. El primer teniente alcalde, Joaquín Rodríguez, ahora alcalde en funciones, daba a conocer que tras la petición de los vecinos, el ayuntamiento ha realizado las gestiones necesarias para la adquisición de unos terrenos ubicados en las traseras de la calle Zurbarán y en el comienzo del Camino de las Caballeras, donde se va a construir en breve un nuevo parque público que constará de tres partes diferenciadas, una para el descanso y para acoger a los peregrinos que realizan el Camino de Santiago y que entran por esta zona de la localidad, también otra de zonas verdes y una tercera parte de juegos infantiles. Nuestra fiesta de interés turístico regional empieza a calentar motores. Hace poco conocíamos ya la fecha de gastromúsica, después quién sería el pregonero, y ahora conocemos cuáles son las actividades que se van a desarrollar alrededor de nuestro festival gastronómico y musical, que desde hace ya varios años sirve de preámbulo a la fiesta de la Corona de la Vendimia. En la mañana de hoy, la concejala de turismo, Miriam García Cabezas, daba a conocer que el próximo día 26 de agosto, la Plaza del Corazón de María acogerá un concurso infantil denominado Peque Chef, cuyo objetivo es difundir la gastronomía y también fomentar la alimentación saludable y los productos de nuestra tierra. Para ello ha contado, para su organización, con los alumnos de turismo de Aprendiced, también con el programa de Ciudades Saludables y Sostenibles y con el apoyo de la Diputación de Badajoz. El objetivo nuestro es que Gastromúsica no se quede solamente en un día, en unas horas concretas, y que solamente vaya dirigido a un determinado número de público, sino que queremos hacer extensiva esta convocatoria a otros públicos y también pues que sea más alargada en el tiempo. Así pues, se nos ocurrió que con la moda que tenemos ahora de tantos programas gastronómicos, Top Chef, Masterchef, pues ¿por qué no hacer también un Masterchef infantil, un Peque Chef, que es la actividad como tal y como la hemos denominado, pues aquí en Villafranca, un poco aprovechando ese evento gastronómico que, como decía, es gastromúsica. Así pues, en contacto con el programa de Ciudades Saludables, el cual, pues bueno, como sabéis, uno de los objetivos es difundir una alimentación sana y saludable partiendo desde la base de nuestros pequeños, pues estuvimos en conversaciones y vimos viable la posibilidad de hacerlo. Será el día 26 de agosto en la Plaza del Corazón de María. Y bueno, queremos que participen todos los niños y niñas de Villafranca que estén interesados en el mundo gastronómico, que les guste ser unos cocinillas, que vean estos programas o que, bueno, que quieran pasar un rato agradable, divertido,
Pues unido a esto, a la gastronomía y a lo que es la difusión de una dieta sana y saludable. Y así los alumnos del taller de turismo realizarán una cata de mostos con todos los niños que deseen participar. Y además el estudiante de física, José Manuel Salguero, realizará curiosos experimentos con los alimentos más elementales. No queremos que se quedara solamente en el mero evento gastronómico del Peque Chef, sino que también queríamos unirlo a esa parte, como decía, del turismo y de gastronomía y gastromúsica. Para eso, pues vamos a contar con el alumnado del taller de promoción turística local, que se está impartiendo aquí en Villafranca a través del proyecto Aprendicé. Y ellos tendrán un stand de información de gastromúsica, en el cual pues bueno, tendrán todos los datos del certamen de gastromúsica que será este año el día 29. Harán la venta también de entradas para aquellas personas que se acerquen y también pues tendrán información sobre la fiesta de la vendimia, que como sabéis está también pues ligada a este evento gastronómico. A su misma vez, ligado a, como decía, a la fiesta de la vendimia y la tradicional vela de la Virgen Coronada, pues van a hacer una cata de mosto. Ya se hizo, creo que fue por el mes de abril en el museo, el mes de mayo, abril en el museo, y ahora pues van a repetirla también y van a hacerla allí en el Parque del Corazón de María, una cata de mostos para niños, pues para que vayan introduciéndose en lo que es el mundo del vino, del viñedo, que es tan, tan primordial aquí en Villafranca. Javier Sánchez, el técnico del programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, ofrecía más datos sobre este concurso, en el que podrán participar 36 niños de 9 a 12 años. El juego de Peque Chef, que será el 26 de agosto, tiene relación con el programa de Ciudad Saludable y Sostenible, ya que promociona lo que es una alimentación sana y saludable, en este caso en población infantil. Lo que hemos organizado pues tiene unas plazas limitadas, pues, al ser un concurso, son 36 plazas, aunque bueno, si llegan un poco más de inscripciones, pues los guardaremos como si fuesen reserva, a no ser que, pues acaso falla algún participante. Las inscripciones las dejaremos en el ayuntamiento a partir de mañana, 12 de agosto, y las recogeremos el 22. Se pueden recoger en el ayuntamiento y se deberán entregar en el ayuntamiento, y los participantes serán elegidos por orden de llegada. Como bien ha dicho Miriam, sería en la Plaza del Corazón de María a partir de las 9 de la noche el 26 de agosto. El juego consiste en hacer una receta que nos enseñará Tamara, donde los chavales pues, tendrán que hacer algo fácil, pero a la vez tendrá que ser original. La edad de participación son de 9 a 12 años. Y los primeros que ganen, pues tendrán unos cheques regalos a cambio o sea, por valor de material escolar, pero todos los participantes tendrán premio. ¿Vale? No es un concurso de ganar todo o nada. José Manuel Salguero animaba a los niños a disfrutar de estas curiosas demostraciones que se desarrollarán también al mismo tiempo que el concurso Peque Chef en la Plaza del Corazón de María. Bueno, pues dentro del Peque Chef yo me voy a encargar del espacio de ciencia en su salsa. Tampoco fue jugar con la comida, pero bueno, vamos a aprender bastantes cosas y vamos a descubrir que cosas que tenemos en casa muy básicas, pues podemos hacer cosas bastante alucinantes. A los más pequeños les va a parecer casi casi que son trucos de magia, pero nada, es ciencia pura. Les intentaremos explicar un poco, adaptados también bueno, a su edad. Y nada, está abierto a todo el mundo que quiera. También se pueden acercar, si quieren, los padres a verlo y eso. Y nada, será el día 26, así también en la Plaza del Corazón de María. Bueno, también se lleva mucho los programas de cocina y también en algunos programas de televisión también tienen su sección de ciencia. Entonces, bueno, pues va a ser un poco así, así parecido. Uno de los que vamos a hacer, por ejemplo, es el de un fluido no newtoniano, que eso significa que, bueno, tiene una viscosidad variable según la fuerza que le apliquemos. Y entonces se va a convertir sólido o líquido según un material que se comporta como sólido o líquido según la fuerza que le imprimamos. Y ese material pues lo podemos hacer con con ingredientes de cocina. La chef del concurso será la joven villafranquesa estudiante de cocina Tamara Sánchez, quien en la presentación animaba a todos los niños a inscribirse y también tranquilizaba a los padres. No habrá peligro, ya que las recetas serán frías y no se utilizará utillaje peligroso. Buenos días, yo soy Tamara, la que va a llevar a los niños
orientado a los platos que se va a hacer. Va a ser algo fácil, pero a la vez tiene que quedar decorativo. Todo va a ser manual, no va a haber riesgos de percance ni nada de eso. El concurso constará de primer plato y un postre en el que utillaje de cuchillos, maquinarias peligrosas y no va a haber nada. Como ya he dicho, será todo manual. Habrá muchas mezclas de sabores, va a ser comida en frío. Y nada, yo os animo a apuntaros porque va a ser algo divertido, fácil y va a ser bonito porque meterse en el mundo de la cocina vas a ver las cosas que se pueden hacer con una cosa muy simple y que yo os animo a que os apuntéis. Y como ya se lo veníamos contando durante toda la semana anterior, el viernes a partir de las 9 se celebró en la Plaza de las Peñitas otro de los eventos organizados desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca, denominado Agosto en Tres Plazas. Esta plaza consiguió congregar múltiples actividades como talleres creativos de libros con sabores, pintacaras divertidas y curiosidades vecinales. También hubo un taller artesanal con las encajeras de bolillos. El museo ofreció una exposición de piezas de sus fondos y un juego didáctico de pistas. Estas actividades fueron las mismas que las desarrolladas la semana anterior en la Plaza de Valdequemao, pero con alguna novedad, pues la asociación Que Crearte ofreció talleres musicales de guitarra y batería y de viento. Daniel Jericó y Casco Rock son los monitores encargados de impartir este taller que se desarrolla habitualmente en la Casa de Cultura, pero el pasado viernes decidieron sacar sus instrumentos a la calle para que pequeños y mayores los prueben. El objetivo era dar a conocer estos instrumentos, que no le tengan miedo y quién sabe, quizás sean músicos en potencia, decía Casco Rock. Hola, buenas noches. Él es Daniel Jericó, yo soy Casco Rock. Somos los monitores del taller La Guardilla. Estamos impartiendo clases de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería en la Casa de la Cultura. Y hoy estamos en un proceso de puertas de música en la calle. Y hemos querido trasladar lo que hacemos en el taller pues a la calle. Hacer lo que nosotros hacemos, lo que nosotros enseñamos. Y aparte, pues que los niños o quien esté por aquí presente en esta muestra, pues si quiere probar algún instrumento de los que están aquí expuestos, pues puede probar y quién sabe, quizás es un músico en potencia. Efectivamente, uno de los objetivos de estas puertas abiertas o de sacar a la calle lo que es el taller de La Guardilla es dar a conocer esta actividad, que la gente sepa que estamos ubicados en la Casa de la Cultura. Y sobre todo también, pues aquellas personas, niños, no tan niños o no tan niños, que quieran participar de nuestro taller, pueden apuntarse tranquilamente. Y son clases muy básicas en las que iniciamos tanto a guitarra eléctrica, bajo y batería. De iniciación, después vamos introduciendo algunas canciones muy básicas, vamos introduciendo conceptos también básicos, lenguaje musical muy básico, y después trabajamos mucho a la carta. Los alumnos piden algunas canciones, oye, me gustaría tocar esta o cualquier otra, y trabajamos mucho a la carta también. Los objetivos es que la gente se acerque también a este tipo de instrumentos, sabiendo que también tenemos la escuela de música, más academicista, nosotros somos más prácticos, pero también puedes llegar a ser un buen músico. Y que la gente se acerque y no le tenga miedo a una guitarra eléctrica, ni un bajo eléctrico, ni una batería. Uno de los objetivos principales de este taller es la creación de grupos. En estos momentos ya tenemos un grupo formado que es Día D, que son dos chavales alumnos de 16 años y dos chicas también alumnas de 12 años. Y esto es uno de los, de los grandes motivos de orgullo que estamos viviendo ahora, ¿no? El poder cumplir ese objetivo, que era formar un grupo, y en este momento ya lo tenemos formado. Por su parte, Daniel Jericó explicaba con cuántos niños cuenta este taller y cómo han evolucionado estos chicos a lo largo del curso musical. Pues la verdad que empezamos con muy poquita gente, y la gente como que estaba muy, no sé, éramos nuevos los dos, pero poco a poco, los muchachos que tengo los tengo casi desde el principio y están encantados, vamos, los padres me lo dicen, creo que es lo que hacéis, o sea, los niños vienen encantados, tocan, hacemos conciertos, como ha dicho adelante, con los muchachos y con los alumnos de canto de la Casa de Cultura, con algunos alumnos que hay por aquí, hacemos algunos conciertillos y la gente encantada de que venga críos de 9 años tocando canciones, vamos, como si fuesen ya profesionales, vamos, yo lo intento hacer lo mejor que puedo, tampoco me quiero tirar flores aquí, pero la verdad es que lo hacen muy bien los muchachos, le ponen muchas ganas y súper bien, la verdad es que la aceptación muy buena, muy buena.
Algunos de los chicos demostraron su talento ante los medios municipales de comunicación y nos quisieron contar además qué les ha motivado a acercarse a este tipo de taller. Bueno, ¿por qué te has acercado hoy al taller de batería? ¿Por qué? ¿Te gusta? Me gustan porque me gusta cantar. ¿Te gustaría cantar acompañado de la batería? ¿Aprender a tocar? ¿Habías tocado antes alguna vez? No. ¿Qué te ha parecido? Bien. A ver, aquí hay otro chico que también ha tocado esta noche, ¿no? A mí también me gusta tocar porque me gusta bailar, tocar y cantar. Sí, siempre he querido tener una batería y una guitarra. ¿Se la vas a pedir a los reyes? La guitarra la tengo yo, ya tres. Lo que me falta es la batería. ¿Qué? ¿Ya tiene tres? ¿Y se la vas a pedir a los reyes? Sí. Voy a pedir una de Spiderman. Muy bien, porque tienes a Spiderman y encima tocas la batería, ¿no? Sí. Llevo tocando la guitarra eléctrica casi un año y practico en los talleres. Me apunté a los talleres porque me gustaba mucho la guitarra eléctrica. Me he comprado una guitarra eléctrica este año. Todas estas actividades finalizaron a las 11 de la noche para dar comienzo al Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo, donde tuvo lugar la actuación del grupo senegalés Ballet Jammu y la de Moncoville. El grupo de Senegal presentó las danzas tradicionales de esta tierra y también coreografías de danza contemporánea. Un verdadero espectáculo que impresionaba por sus movimientos cargados de energía y por su espectacular acrobacia. Además, el grupo de Senegal protagonizó también un pasacalle que partió del ayuntamiento a las 10 de la noche y consiguió poner una nota de color y exotismo a la noche. Todas estas actividades tuvieron lugar en la Plaza de las Peñitas, poniendo fin al proyecto organizado desde el Área de Cultura Agosto en Tres Plazas. Queda disfrutar aún de las actividades programadas en los patios Agosto en Tres Plazas y Un Patio, que tendrá lugar a finales de agosto. Mucho balonmano, mucho deporte y sobre todo mucha diversión. Más de 60 niños y niñas han disfrutado este verano del primer campus organizado por el Club Balonmano Villafranca. Dos semanas, una a mediados de julio y otra a principios de agosto, repletas de actividades para todos los gustos, organizadas para que la cantera del club y en general los más pequeños de la casa se eduquen en los valores del deporte y sigan practicando el balonmano en estos meses de verano. Hablábamos con Carlos Cadaval, monitor y entrenador del campus del Club Balonmano Villafranca, quien nos ofrecía todos los detalles de esta actividad. Bueno, el campus surgió de una idea que a finales de junio y era principalmente para que las actividades que habíamos desarrollado el Club Balonmano Villafranca en los colegios públicos para captar un poco la cantera, darle una cierta continuidad durante verano. Entonces se me ocurrió hacer una Semanas de convivencia, se han llamado así, durante el mes de julio y otra en el mes de agosto. Consiste en hacer actividades físicas relacionadas con el deporte del balonmano y realizar otro tipo de actividades, tanto de ocio como deportivas. Hemos realizado talleres, hemos estado en la piscina y la primera semana de julio tuvimos un número de 30 niños. Y ahora en la segunda semana de agosto hemos tenido un número de 53. En total, porque ha habido niños que han faltado a esta semana, pero estuvieron en julio, habremos tenido más de 60 niños apuntados a la semana de convivencia de balonmano. Muchas niñas también se han apuntado a esto del balonmano, ¿no? Sí, sí, se ha apuntado, yo creo que incluso hay más niñas que niños, porque está abierto y además de todas las edades. Teníamos pensado hacerlo de 8 a 16. Pero al final hemos ampliado un poco más por demanda hasta los 6 años, tenemos hasta niños de 15. ¿Cómo es el día a día en el campo? Pues el día a día empezamos a las 10 de la mañana y estamos divididos en tres grupos más o menos por edades, en el cual empezaron los mayores haciendo actividades de entrenamiento específico de balonmano,
y los pequeños hacen actividades de ocio en el campo de césped. A la hora y cuarto, cambiamos las tornas. Los pequeños hacen actividades de balonmano en el pabellón y los mayores hacen actividades de ocio en el césped. Y el día a día es muy entretenido porque son 53 niños y no puedes aburrirte. Carlos Cadaval se mostraba muy satisfecho con el resultado y la acogida que ha tenido esta iniciativa por parte de los vecinos de nuestra localidad. El balonmano Villafranca está en un momento muy sano porque esperamos continuar con esta cantera, afirmaba. Estoy muy, muy, muy contento porque me arriesgué un poco. Al principio estaba un poco nervioso, no sabía cómo podía llegar a salir la idea del campus. Pero la primera semana 30 niños ya me daba totalmente satisfecho. Esta semana 53, pues ha sido para mí un exitazo. Yo creo que el balonmano en Villafranca está en un momento muy sano, porque esperemos tener esta continuidad con esta cantera y con los equipos que están ahora en primera división y en segunda. El balonmano en Villafranca vive un momento que no ha vivido nunca. Y lidiar con 53 niños sería imposible si no tuviera la colaboración de otros monitores, como ha estado Ignacio Cuellar, Antonio Guerrero, Domínguez Guerrero, Alegría, Patricia, muchos jugadores o jugadoras del Club Balonmano Villafranca que han estado colaborando. Si no, evidentemente 53 niños, llevarlo a cabo una persona sola es imposible. Bueno, todo un éxito este año. ¿Os planteáis la posibilidad con este éxito de hacerlo los siguientes años, de dar una continuidad a este campo? Sí, ya estamos pensando en hacerlo el año que viene, pero plantearlo de otra manera. Darle más continuidad, a lo mejor hacerlo un periodo más largo de tiempo, a lo mejor en vez de hacer una semana en julio y otra en agosto, hacer 3 semanas y plantearlo ya para realizarlo. No solo un año ni dos, sino varios años, ¿vale? Porque no vale de nada trabajar un año, 2 años, 3 años, porque esos niños de que crezcan, y si no sigues trabajando con los más pequeños, no van a seguir administrando la cantera. Y bueno, hablando de la cantera, ¿tienes echado algún ojo por aquí a alguien? Sí, la verdad es que hay chavales muy, muy válidos, con niños pequeños que tienen 8, 9, 10 años, con unas condiciones y unas cualidades que se ven perfectamente que van a ser grandes jugadores. Los alumnos y alumnas de ese primer campus del Club Balonmano Villafranca también quisieron contarnos cómo estaban viviendo estos días de ocio y deporte. Pues el balonmano, aprendemos deporte y nos podemos divertir porque con nuestros monitores pues nos podemos aprender más cosas. Nosotros nos divertimos mucho porque hacemos muchos juegos y conocemos mucha gente nueva. A mí me gusta porque aprendemos deporte, salimos de vez en cuando fuera a jugar un rato y después nos entramos. A mí me gusta porque aprendo mucho deporte y conozco a gente nueva. A mí me gusta el campamento porque aprendemos muchos deportes y de vez en cuando vamos a la piscina y conocemos a gente nueva y los profesores pues son muy buenos. A mí me gusta mucho. Y los profesores nos ayudan a hacer algunos deportes que todavía no conocemos y a mejorar. Hacer las cosas. Yo prefiero venir aquí porque en mi casa me aburro y también el balonmano es un deporte muy sano porque hacemos mucho deporte y también aprendemos mucho juegos. Y los profesores son muy buenos con nosotros. Vamos a la piscina con nuestros amigos. Porque estamos en balonmano. Lo paso muy bien aquí, mejor en el casa. Y seguimos hablando de deportes, porque la SP Villafranca afrontaba el pasado sábado el segundo de los encuentros de su pretemporada, una prueba que fue superada con nota, con creces, ya que ganaba con un contundente 5-1. Recordamos que el primer partido de pretemporada para la SP, esta consiguió un resultado de 1-0 frente al Atlético San José, una de cal y otra de arena, por tanto, buenas sensaciones en cuanto a lo físico y el compromiso de los jugadores para poner a la SP Villafranca en lo más alto.
El 1 de agosto guió a 89 personas, nada menos, el pasado sábado a través de los caminos que rodean nuestra localidad. Una magnífica manera de celebrar el 12 aniversario de la Asociación Senderista Luna de Agosto, según nos confesaba Charro, el organizador de esta ruta. Ha sido todo fantástico, aseguraba. Volvimos a la 1 de la mañana y no ha ocurrido ninguna incidencia, así que todo ha estado muy bien, nos contaba el gestor de esta asociación. Familias al completo decidieron emprender la ruta, en la que 30 niños y niñas desde los 2 años de edad también se atrevieron a hacer senderismo. Estuvimos acompañados en todo momento por Protección Civil y algunos niños se montaron también en el coche porque estaban ya cansados. Gracias a ellos los niños pueden acompañarnos tranquilamente, señalaba el presidente. El próximo día 30 de agosto, Charro planea organizar una ruta más, aunque aún no está decidido dónde se celebrará. El próximo jueves 14 de agosto, Villafranca va a acoger una exhibición de natación sincronizada que ofrecerá el Club Extremeño de Natación Sincronizada de la localidad de Bienvenida y que patrocina la Diputación Provincial de Badajoz. La actividad comenzará a las 7 y cuarto de la tarde y la entrada es gratuita. Y así vamos llegando al punto final en nuestro tiempo de información. Como siempre, antes de marcharnos, hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para el día de hoy, lunes 11 de agosto, tendremos temperaturas máximas que llegarán a los 32 grados y mínimas de 19. Para mañana no hay cambios, para el miércoles se van a mantener las mínimas, pero las máximas bajarán hasta los 30 grados. Para jueves y viernes se espera que empiece de nuevo a repuntar. Para el jueves se esperan 31 grados de máximas y para el viernes 33, pero las mínimas pueden bajar incluso hasta los 16. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipal de Villafranca de los Barros, que llegan a todos ustedes a través del canal 54 Tierra de Barros. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.